Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margarita Francisca de Austria. Ella fue una infanta española que es recordada por ser la menor de las hijas que tuvieron los reyes Felipe III de España y Margarita de Austria-Estiria. Siendo niña delicada e inteligente, que apenas le daría tiempo a dejar su huella en la historia. Esta biografía es realizada por petición de María Cáceres. Margarita Francisca de Austria y de Habsburgo nació el 25 de mayo de 1610 en la población de Lerma, en Burgos, en España. Fue hija del rey Felipe III de España y de la esposa de este, la reina Margarita de Austria-Estiria. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Margarita Francisca la penúltima de sus vástagos. La niña nació en la villa ducal de Lerma, que era una de las tantas posesiones que tenía el valido de su padre, el rey, el duque de Lerma, Francisco de Sandoval, un hombre que se había vuelto muy poderoso durante el reinado de Felipe III y era quien realmente gobernaba el reino tras la figura del monarca. El nacimiento de la infanta sería un tanto complicado, quedando su madre exhausta y debilitada. Normalmente, la reina Margarita se había recuperado muy bien de todos sus partos, pero tras el alumbramiento de la infanta, se empezaría a mostrar más débil y cansada, siendo muy posible de que su cuerpo ya se empezase a resentir ante los embarazos y los partos tan seguidos que estaba sufriendo. Ante la cercanía que existía entre su padre, el rey Felipe III y el duque de Lerma, el monarca quiso ponerle a la recién nacida el nombre de Francisca como nombre de pila, en honor a su valido, algo a lo que su esposa se negó, debido a que entre la reina Margarita y el duque de Lerma existía una pésima relación, así que finalmente se decidió ponerle Margarita de primer nombre en honor a su progenitora y Francisca de segundo nombre en honor al valido real. Margarita Francisca sería bautizada el 10 de junio de 1610 en el monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor en la localidad de Lerma, aprovechando así la festividad del Corpus Christi, siendo una ceremonia muy emotiva a la que asistieron miembros de la alta nobleza e importantes eclesiásticos, siendo recordada como una ceremonia celebrada con mucha pompa. La infanta fue bautizada por el arzobispo de Toledo, Bernardo de Sandoval y Rojas. Su madrina sería su propia hermana, la hija mayor de los monarcas, la infanta Ana Mauricia, la cual se acabaría convirtiendo en reina consorte de Francia y sería madre del rey Luis XIV de Francia. En cambio, su padrino sería el duque de Lerma, una decisión que tampoco fue del agrado de su madre, la reina. Aún así, dicho duque fue el encargado de llevar en brazos a la infanta hasta la pila bautismal, algo que era considerado como uno de los mayores honores dentro de la corona española. Margarita Francisca pasó sus primeros años de vida un tanto apartada de la corte española, debido a que cuando apenas tenía un año de vida, su madre, la reina Margarita, murió a causa de las complicaciones de su último parto. Así que la crianza de la niña fue entregada a las hermanas del duque de Lerma, Catalina, que era condesa consorte de Lemos, y Leonor, que era condesa consorte de Altamira, quienes se ocuparían de supervisar la crianza y la educación de la infanta, además de ser criada por distintas nodrizas, niñeras y sirvientes.
Según se cuenta, Margarita Francisca era una niña inteligente y despierta, llegando a aprender a leer y a escribir bien cuando apenas contaba con 6 años de edad. Ella sería descrita como una infanta que mostraba un gran interés por la religión, algo que tenía en común con sus padres, los cuales eran vistos como unos monarcas muy piadosos. Pero también, al igual que algunos de sus hermanos, sería una niña un tanto delicada y enfermiza, siendo muy posible esto por culpa de la endogamia, ya que era muy habitual que los infantes de la corona española y de otras casas reales o nobles naciesen débiles ante la alta consanguinidad que compartían sus progenitores y por la larga endogamia que habían practicado durante muchas generaciones sus parientes. En este caso, Felipe III de España y su esposa Margarita de Austria-Estiria eran primos y ambos descendían directamente del emperador Fernando I de Habsburgo, además de que Felipe III había nacido fruto de un matrimonio formado entre tío y sobrina, siendo hijo de Felipe II de España y Ana de Austria. Ante la debilidad que presentaba Margarita Francisca, ella llevaba una vida un tanto apartada y solía llevar siempre encima algún que otro amuleto, telas de color rojo o reliquias religiosas, ya que por aquel entonces se pensaba que esto protegía a los infantes de enfermedades o de cualquier mal, como el mal de ojo, hechizos o de algún espíritu maligno. Cuando la infanta tenía ya 6 años de edad, fue instalada en la corte madrileña, empezándose a convivir de manera continuada con algunos de sus hermanos, con su padre rey y con distintos miembros de la corte. Pero al poco de instalarse en el Alcázar de Madrid, la infanta enfermó gravemente, seguramente a causa de una de las tantas enfermedades que había por aquel entonces, y murió en cuestión de pocos días, falleciendo el 11 de marzo de 1617, cuando le quedaba tan solo 2 meses para cumplir los 7 años de edad. Tras fallecer, la infanta fue trasladada al Real Monasterio del Escorial, lugar donde se celebró su funeral, descansando desde entonces allí en el Panteón de los Infantes. No hay mucho más que decir sobre Margarita Francisca. Ella fue la típica infanta española, que por desgracia nació un tanto débil, posiblemente a causa de la endogamia que llevaban generaciones practicando sus antepasados, y por la alta consanguinidad que presentaban sus parientes más cercanos, naciendo así débil y enfermiza, como pasó con tantísimos infantes y príncipes a lo largo de la historia. A diferencia de otros familiares suyos, esta infanta fue descrita como una niña despierta e inteligente que aprendía con mucha facilidad, además de que mostraba un gran interés por los asuntos religiosos, así que habría sido muy posible de que al haber llegado a edad adulta, ella hubiese acabado siendo monja, al ser la menor de las hijas de los monarcas españoles y al tener una salud un tanto delicada. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margarita Francisca de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que María Cáceres también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras prometedoras infantas que por desgracia no llegaron a edad adulta. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!